Les voy a contar parte de cómo Dios me ha guiado a encontrar parte de mi propósito y cómo me guió a escoger la carrera que estoy estudiando. Entonces, propósito. Dice Hechos 22, 14: Te ha escogido para que conozcas sus planes, para que veas a Jesús, que es justo, y para que oigas su voz. Entonces, sí tenemos la esperanza de que podemos conocer cuál es nuestro propósito. Entonces, para contextualizarlos un poco, entonces les voy a contar qué estaba pasando en mi vida en ese momento. De pronto a algunos les haya ocurrido, pero pues bueno. Entonces, hace ya año y medio yo salí del colegio virtual, terminé como calendario B. No sabía qué estudiar, no sabía qué iba a hacer de mi vida, ni mucho menos cuál era mi propósito. No tenía claro para qué estaba. Desde muy pequeña yo siempre quise ser odontóloga, pero por diferentes circunstancias me di cuenta que eso no era lo mío, así que estaba perdida. Mi oración diaria comenzó a ser: Dios, ¿tú qué quieres para mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Era como si hubiese un silencio de Dios, o de pronto no era que yo no lo quería escuchar, no sé. El caso es que era incertidumbre para mí lo que iba a pasar. De pronto se dio la oportunidad de entrar a la Fuerza Aérea Colombiana. Así, o sea, sí me gusta la Fuerza Aérea Colombiana, me parece asombroso poder servir a mi país por medio como ese camino. Pero yo no sentía paz con estar ahí. Así que, pues igual, era una inversión grande la que se iba a hacer, la que mi familia iba a invertir. Y mi familia estaba muy emocionada con eso. Era como, sí, vas a entrar al gobierno y vas a poder aprovechar los recursos que te dan, no sé qué. O sea, estaban muy felices, pero yo realmente estaba muy asustada, tenía muchísimo miedo, estaba preocupada. Igualmente me empecé a preparar físicamente, psicológicamente, académicamente, me empecé a preparar para lo que vendría, igual no sé si saben, pero para la Fuerza Aérea o para cualquier área de servicio a la nación se necesitan muchísimos exámenes de toda clase. Entonces, bueno, yo estaba súper preocupada, no sabía, estaba muy asustada por lo que tendría que dejar acá y por lo que tendría que ir a vivir allá. Eran cosas que se pasaban por mi cabeza y eran muy, muy terribles. Así que bueno, en ese momento se abrió la oportunidad de ir a Benjamín 3 y con las chicas de danza estábamos haciendo el libro de vida con propósito. Entonces, realmente al hacerlo, pues sí, uno encuentra cosas muy bonitas y al estar en Benjamincito es muy lindo, pero igual era como que no tenía una respuesta de qué iba a hacer, pero era como, no vas a entrar a la Fuerza Aérea. Y entonces eso me asustaba muchísimo. Les quiero compartir, un día yo con Cata tenemos un cuaderno donde yo escribo lo que me pasa en el día y les quiero compartir una de las cosas que escribí en ese momento. Escribí: me siento en una tormenta muy fuerte donde no puedo batallar contra ella, así que bajo mi vela y voy a dejar que el viento del Espíritu Santo sea el que me guíe y me lleve donde Él quiera llevarme. En medio de esa tormenta, Dios prepara una mesa para disfrutar y que coma con Él, para que descanse en lo que Él tiene destinado para mí. Mi destino está en las mejores manos, en las de Jesús. Por eso puedo descansar y estar confiada en que todo saldrá bien y de acuerdo a su voluntad. Así eran mis oraciones diarias. Mis oraciones son las frases que siempre me motivan como a seguir adelante, como Dios siempre tiene el control, todo está bajo sus manos, Él no va a dejar que nada malo me suceda, Él ya tiene todo planeado, Él lo preparó antes de la fundación del mundo, así que yo no me debo angustiar por lo que vaya a suceder, porque Él ya sabe y conoce qué tiene para mí. Todo va a ser de acuerdo a su voluntad y nada se va a salir de eso. Bueno, como ustedes saben, donamos el pelo. Y si no, pues se los cuento. Donamos el pelo. Un sábado antes de donarlo, en mis planes no estaba donarlo. Creo que
todas las chicas que lo iban a donar ya estaban inscritas y todo, pero en mis planes no estaba donarlo. Así que Dios rompió el silencio que había en ese momento y me dijo como, ¿realmente quieres hacer mi voluntad? ¿Quieres que se cumplan mis planes? ¿Quieres hacer lo que yo quiero para ti? Pues creo que la respuesta a todos hubiera sido sí. Sí, claro, me dijo, bueno, dona el pelo. Entonces, yo no sabía qué hacer, no sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a existir un cambio, pues en la vida de todas, pero un cambio especial en mi vida, en lo que iba a pasar para mí, iba a marcar una diferencia entre si lo donaba o no. Si lo donaba iba a ocurrir algo y si no lo donaba iba a ocurrir otra cosa diferente. Así que, bueno, como es evidente, al siguiente miércoles yo decidí obedecer a Dios y doné mi pelo. Fue muy emocionante, creo que para todas fue un momento especial, fue un cambio en muchas cosas. Para la Fuerza Aérea, el último examen que alcancé a presentar fue la prueba psicológica. El lunes siguiente, después de donar el pelo, me iban a dar la respuesta de ese examen. Y el resultado de la prueba me salió como denegado. Yo no aprobé entrar a la Fuerza Aérea. La razón es una de las razones más ilógicas que pueden existir en este planeta. No te aceptamos porque eres hija de madre soltera. Ok, o sea, no es una respuesta lógica. O sea, ¿cómo no te van a aceptar porque eres hija de madre soltera? Es una respuesta demasiado tonta para ser real. Pero lo cierto es que quedó así, no pasé a la Fuerza Aérea. A partir de ese momento empezó una cuenta regresiva en mi vida. Parecía una montaña rusa, fue como que los tiempos se aceleraron y todo empezó a ser más rápido. Y entonces, bueno, ese lunes quedé muy mal, estaba muy triste, estaba enojada, me sentía perdida. Yo solamente lloraba y lloraba y lloraba y la gente me decía como, tus lágrimas las recoge Dios, tus lágrimas, no sé qué. Pero yo no quería realmente palabras, yo solo quería llorar y decir, ¿ahora qué? O sea, lo que más me dolió de todo no fue que me dijeran no, sino, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, no es la Fuerza Aérea, o sea, ahí no está mi propósito, entonces ¿ahora qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? Eso fue, creo que fue lo que más me dolió. El martes yo estaba mal y en el mismo cuaderno que ya les conté, escribí, estoy enojada, me siento inútil y sin propósito. O sea, yo estaba perdida. El siguiente miércoles fue la fiesta de las trompetas. Como ustedes saben, la fiesta de las trompetas es un llamado, ¿sí? También se conoce como la fiesta de los vientos, es un llamado a despertar, a resucitar, a que volvamos a los caminos de Dios. Entonces, básicamente es un llamado. Entonces entendí, en ese momento, en mi caso, entendí que mi propósito era como si estuviera enterrado, era como si hubiese muerto, con la idea de que yo no lo encontrara. Así que lo llamé a resurrección, simplemente le dije, propósito, resucita. Y en ese momento, entonces, empezó la búsqueda, empezó ese encontrarme con eso que había acabado de resucitar. En esa misma fiesta entendí que ese tiempo que había pasado de silencio de Dios fue un momento de desierto, donde aprendí a esperar, aprendí a callar, a depender solo de Dios y a dejar que su amor me llenara. Y en el momento que encontrara mi propósito, entonces era el momento en el que Dios iba a permitir que el amor que Él me ha dado se lo pudiera dar a los demás. Y entonces comenzó esta aventura de encontrar cuál es mi propósito. Comenzar por llevar otro cuaderno distinto. Entonces, ¿por qué es importante que escribamos nuestro propósito? Bueno, para cuando algún día el pastor te diga tienes que dar tu testimonio, entonces tú puedas decir cuál era y lo puedes revisar. No, mentiras. Ese puede ser uno, pero no. Realmente, en esos momentos cuando no queremos
hacer nada más, cuando queremos dejar todo tirado, cuando ya estamos hastiados de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese momento, cuando estamos llenos de trabajos y resulta que todos son para mañana y ya no tenemos tiempo de hacerlos, y es un estrés y se vuelve todo un caos. Y no los hicimos no porque no quisiéramos o no porque nos pusimos a jugar o porque perdimos el tiempo en otras cosas, sino porque estábamos, no sé, estábamos ocupados con otros trabajos diferentes o porque estábamos ocupados del ministerio, porque estábamos ocupados en la casa, porque nuestra mamá nos dice, vaya a tal lado y me compra tal cosa. Y estás llena de trabajos, pero igual te toca obedecer. Cuando ya estemos hastiados, cuando queremos dejar todo tirado, podemos ir a ese cuaderno donde escribimos o a esa hoja donde anotamos lo que Dios nos ha entregado y lo podamos coger y podamos leer y podamos ver que lo que estamos haciendo tiene alguna razón, tiene una meta, por recordar que lo que estamos haciendo es porque queremos llegar a un punto y que esa es una herramienta que es la que te va a servir para llegar a ese punto. Y otra de las razones por las que es importante escribirlo, y es porque aunque lo puedas pensar simplemente o lo puedas decir o se lo puedas contar a la persona que está a tu lado, el hecho de que lo escribas es porque lo que tú no puedes escribir no lo puedes transmitir, y tu propósito como no es para ti mismo, sino es para impactar a los demás, tú necesitas transmitir tu propósito, y si no lo escribes no lo vas a transmitir. Es para que dejen de ser palabras o simplemente una oración, unas letras, y pasen a ser vida en ti, para que pasen a dejar de ser palabras escritas a ser hechos vivos. Entonces, en aquel cuaderno comencé por cosas que yo consideré básicas. Pues no sé si ustedes quieren, también pueden ir respondiendo o escribiendo aquellas cosas que ustedes consideran que pueden ser como tips que les ayuden, si aún no lo conocen del todo. Aquí quiero contarles que nuestro propósito es como un camino lleno de niebla, no lo podemos ver todo, no sabemos qué va a llegar al siguiente lado, pero a medida que comenzamos a caminar, más cosas se van volviendo claras. Entonces, creo que por eso es importante seguir revisándonos, ahí sí sea cada año. Entonces, primero yo comencé por ministerio o ministerios. En este punto, pues, no sé, pero en mi caso yo no estaba segura, y aún hoy no lo estoy del todo, de cuál es mi ministerio. Así que yo coloqué profeta, guioncito, pastora. El de profeta yo creo que se ha reafirmado en este último año. El de pastora sucedió algo totalmente contrario, fue algo curioso, y es que no pertenezco a ese ministerio realmente. ¿Por qué me di cuenta? Bueno, un pastor es una persona que está pendiente de las ovejas, ¿sí? Que está pendiente de dónde van a pastar, dónde van a ir a tomar agua, que si ese pasto está bien, que si tiene los componentes necesarios, que si duermen bien, que no se vayan a desviar del camino, ¿sí? Un pastor está muy pendiente de sus ovejas. Ahora, en mi caso me han encargado varias personitas, de las cuales no he estado tan pendiente. Así que, si lo quieren poner así, es como si las hubiera abandonado. Es como si me hubieran dado un grupo de ovejas y me hubieran dicho, llévalas a pastar, y me devolví sin ovejas. Las dejé botadas en el camino, por ponerlo de esa manera. Entonces, no, me di cuenta que ese no era mi ministerio. ¿Por qué gaticos? Porque todos pertenecemos a ministerios diferentes. Si pueden darse cuenta, son diferentes caritas. Pero es porque todos somos diferentes y pertenecemos a ministerios distintos. Además, me gustan los gatos. El segundo punto. Puse los dones. Entonces, en este punto, bueno, con las chicas de danzas, entre nosotras hicimos exposiciones de cada don que están viendo. Son dones que se mencionan en la Biblia. Entonces, cada una hizo una lista de esos dones. Y con esa lista yo me guié a escribir los dones. Primero, los dones que creo que tengo. No, tampoco es que esté plenamente segura que los tengo. No, pero creo que los tengo. Y cuáles me gustaría tener.
Sí, porque de pronto Dios te sorprende y te lo regala. Entonces, como ven, pues ahí está la lista de dones. No sé si quieren, pues no, copiarlos todos y luego decir, ay, este yo creo que lo tengo, me gustaría tenerlo, o solamente escoger los que ustedes creen que tienen ahora. Bueno, hay dones que todos tenemos, hay dones que ninguno se escapa de tenerlos. La diferencia está en que algunos los tienen más desarrollados que otros, o en diferentes áreas los tienen más desarrollados. Entonces, el primer don que todos tenemos, todos nacimos con ese don, es el don de fe. ¿Sí? Todos tenemos fe, en diferentes niveles y en diferentes áreas, pero todos la tenemos. Por ejemplo, ¿cuántos creen que van a volver a su casa hoy? Alce la mano. Bueno, Yeye no cree que va a llegar a su casa hoy. ¿Sí? Todos creemos que vamos a volver a nuestra casa. ¿O cuántos creen que van a volver a ver a sus papás hoy? Es importante ver a nuestros papás. Todos sabemos que vamos a llegar y vamos a ver nuestra casa y vamos a ver a nuestros papás. ¿Vemos nuestra casa ya? No es cierto, o sea, no podemos decir, estoy viendo mi casa. Eso es fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. No estás viendo tu casa, pero sabes que vas a llegar a ella. De pronto a medianoche, pero vas a llegar. Eso es fe. Todos tenemos fe. Bueno, en mi caso, otros dones que yo coloqué fueron el don de ayuda, el don de la enseñanza. En este don se une con el don de maestro, además que tengo a favor que mi cobertura, es decir, mi mamá, ella es su ministerio es ser maestra, creo que es bastante evidente y todos hemos sido partícipes de ese don, de ese manto. Entonces, con ese se une el don de maestro. Otros dones son el don de administración. Un don curioso es el don de exhortación. La semana pasada una persona con la que no hablo mucho se me acercó y me contó un poco el don de cosas y luego me dice, ¿sabes por qué te cuento? Yo le dije, ¿por qué me cuentas? Y me dice, porque sé que puedo contar contigo, porque sin importar cuánto duela, tú siempre me vas a decir la verdad. Yo no supe qué decirle, sí, ouch, oh, gracias. Sí, entonces creo que eso reafirma ese don. Y algunos dones que me gustaría tener son el don de interpretación de lenguas, el de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Bueno, no sé si se vean bien los dones, todos los que tengo ahí, entonces se los voy a leer. Entonces está palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de hacer milagros, pastor, apóstol, don de celibato, don de servir, don de misericordia, don de exorcismo, don de fe, don de diversos géneros de lengua, don de discernimiento de espíritus, evangelista, don de administración, don de intercesión, don de hospitalidad, don de exhortación, don de profecía, don de interpretación de lenguas, don de ayuda, maestro, don de martirio, don de dar y don de enseñar. La tercera cosa que yo escribí fue la visión. Es como esa meta general que todos tenemos en común y es extender el reino de Dios en la tierra, caminar a la altura de mi llamado, siendo casa, hija y amada, comportándome no para llegar a ser, sino porque ya soy. Entonces, porque ya soy, así es como me comporto. Esa fue la visión. El cuarto fueron indicios. Los llamé así porque son como pistas que Dios nos ha dejado durante toda nuestra vida, ¿sí? Son como tips que Él nos ha dejado, que nos podemos dar cuenta que han ocurrido desde que somos muy pequeños. Entonces, esos tips pueden ser, no sé, como promesas que te han dicho desde muy pequeño, o pueden ser anhelos que hayas tenido, o aún sueños que hayas tenido desde pequeño y por alguna razón los dejaste olvidados. O aún cosas generales que todos tenemos, que todos hemos sido llamados a hacer eso, eso también pueden ser indicios que Dios te ha dado. Entonces, bueno, en mi caso, en promesas, una promesa que mi mamá me ha dicho desde que soy muy pequeña,
es, eres 10 veces mejor como Daniel en Babilonia. ¿Por qué esta promesa? Porque Daniel creció sin sus padres en medio de una cultura no muy agradable, y aún en medio de esa cultura, él supo ser excelente y supo glorificar a Dios en todo momento con lo que hacía, no tanto con palabras, sino como él era. Entonces, esa es, digámoslo así, la promesa que Dios me ha dado a través de mi mamá, de aunque yo no crecí con mi papá físico, Dios es el que me lleva a un entorno donde no es muy agradable, pero a ser excelente y a glorificar su nombre, no tanto con palabras, sino como soy. En mis sueños guardados, entonces, cuando era más pequeña, me gustaban muchísimo las misiones, me apasionaban las misiones. Las dejé olvidadas y decidí enfocarme en otras cosas, pero entonces llegó ese momento de, bueno, ¿por qué lo dejé? Hace poco, en un audio que escuchamos con Danzas, decía que un misionero es aquel que se introduce en medio de la cultura para que desde adentro pueda impactar e impartir la cultura del reino, y así exista un cambio desde adentro hacia afuera. Eso pues me llamó mucho la atención, porque entonces, con lo que les voy a contar más adelante, se puede cumplir este sueño de ser misionera. Algo también que me llama la atención desde muy pequeña, pero digámoslo así, se quedó también guardado, fue la política. Todo comenzó con una maqueta que me mandaron a hacer del gobierno, y desde ahí me empezó a gustar, pero pues también lo había dejado como a un lado. Ahora, algo general que todos hemos sido llamados a hacer es, hemos sido llamados a deshacer las obras de las tinieblas y a extender el reino. Después, entonces, empecé a responder las preguntas que nos dieron en Enfócate el año pasado. Entonces, pues solamente las voy a mencionar para recordarlas, pero pues igual esas ustedes las pueden escuchar en los audios. La primera es, ¿qué te apasiona? Entonces, yo coloqué escuchar a la gente, enseñar y explicar. En especial cuando se trata de números, me apasionan las matemáticas y ayudar. ¿Qué te saca de quicio? Bueno, lo que me saca de quicio es ver que el malo prospere y que los hijos de Dios nos quedamos con enseñanzas bonitas, pero no vivimos lo que escuchamos y seguimos siendo personas con un concepto de iglesia pobre, cuando Dios nos ha llamado a extender su reino con las riquezas que Él tiene. Nos ha llamado a vivir aquí y ahora, en este momento, como reyes y reinas, no como mendigos pobres que se la pasan pidiendo a los demás, sino nos ha llamado a ser hijos de rey de reyes y señor de señores. Eso es lo que me saca de quicio, no poder vivir esas riquezas a las que Dios nos ha llamado. Si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué seguimos viviendo como mendigos y como pobres pidiéndole a todo el mundo? Eso me enoja, cuando lo que Dios nos ha llamado a vivir es diferente. Bueno, tercero, ¿para qué soy buena? En este punto no solo escribí para qué soy buena haciendo, sino también el ser, ¿sí? No el solamente el hacer, sino también el ser. Entonces, ¿para qué soy buena en hacer? Entonces, soy buena con los números, administrando y, algo evidente, organizando. Creo que a todos los he regañado para que organicen, para que sean ordenados. Y en que creo que es en lo que soy buena, pero siendo en cuestión del ser, puse que creo que soy buena amiga, creo que soy confiable y fiel. Solamente creo, ¿no? Si estoy equivocada, por favor me avisan para cambiarlo. Bueno, ¿qué ven otros en mí? Bueno, la verdad, esta es la cuarta pregunta, ¿qué ven otros en mí? Jamás la contesté, esa parte está en blanco en mi cuaderno. Si ustedes la quieren ayudar a llenar, pues también bienvenidos a ayudármela. Pero es importante saber los otros que ven en ti y para qué creen los demás que eres bueno.
Entonces, en este momento quiero que se acerquen a una persona en la cual tengan confianza o crean que los conocen bien, ¿sí? Y le hagan la pregunta, o sea, ¿tú qué ves en mí para lo cual soy bueno? O si, no sé, tienes, no sé, yo, por ejemplo, en mi caso, oye, ¿tú crees que sí soy buena organizando? Oye, ¿tú crees que sí soy buena administrando? O sea, quiero que lo hagan en este momento, ahora. ¿No se animan? Bueno, igual, en estos 3 días también pueden mirar, fijarse en los demás también para qué son buenos, o sea, no solamente en cuál es mi propósito, sino también fijarte en los demás para qué son buenos, ver, ahí sí, vivir como comunidad y darte cuenta que el otro entonces es bueno, no sé, el otro es bueno dibujando y tú no eres, bueno, en mi caso no eres tan buena dibujando, entonces puedes guiar, no sé, puedes también mirar las habilidades y talentos que tienen las otras personas. Bueno, igual, como yo se los dije,
su propósito no es para ustedes mismos, es para los demás. Entonces, la quinta pregunta es, ¿esto cómo ayuda a otros? En mi caso puse cambiar la perspectiva de cómo las personas ven el dinero y cómo lo administran. Después fue el momento de recopilar la información. Y bueno, eso lo que ya les comenté, eso quedó así. Entonces, bueno, mi llamado está en el área de los negocios y de las finanzas, para dar libertad financiera a las familias, ser una profeta en el monte de las finanzas y en el monte del gobierno. Entonces, llega un momento donde debemos establecernos como una meta personal, es como, por así decirlo, es una meta grande, un sueño muy alto. Entonces, les cuento, mi meta y mi sueño alto son ser una analista financiera, que las personas me busquen para ser aconsejadas en esta área y que puedan tomar las mejores decisiones. Y el que más, digámoslo así, me apasiona es que me gustaría ser la consejera presidencial para aconsejar, valga la redundancia, las decisiones financieras que se vayan a tomar para que el presupuesto nacional se use correctamente. Son sueños altos. Pero si Dios nos lleva más allá de lo que pedimos y de lo que esperamos, entonces esperemos mucho, porque así mismo Dios nos sorprende. Entonces, ahora fue una retrospección de lo que ya tengo, de lo que Dios me ha entregado y de cuál es mi meta. Llegó el momento de escoger la herramienta que voy a usar para lograr lo que quiero, según lo que ya tengo. Entonces ya sabía por dónde enfocarme en el área financiera y empecé a revisar todas las carreras que esta área me ofrecía, como son administración de empresas, economía, finanzas y negocios internacionales, contabilidad, entre otros. Después de revisar cada una y cada una en qué se enfoca, me di cuenta que era economía. ¿Por qué economía? Bueno, les cuento economía, lo que es economía para que sepan. Economía es una ciencia social que estudia la optimización de los recursos escasos para satisfacer necesidades de carácter material mediante actos de producción, distribución, consumo y acumulación. Tal vez no se note así a simple vista, pero sí incluye muchas de las cosas que yo ya tenía escritas. Entonces, como que primero, al ser una ciencia social, me permite acercarme a las personas para ser aconsejadas en la administración de recursos escasos. En esta circunstancia sería el dinero. Entonces, para poderlas aconsejar cómo usan el recurso del dinero y así poder enseñarles a producirlo, a consumirlo y a invertirlo de la manera más eficaz posible. Entonces, ahora ya tenía la carrera que iba a estudiar, la meta a la que quiero llegar. Entonces llegó el momento de escoger la universidad. Llegó una elección irónica, por ponerlo así, y es que debía tener en cuenta los recursos económicos que tenía mi familia para solventar la carrera. Así que bueno, llegó el momento de escoger y una oración que me ayudó mucho, no solo a reafirmar lo que ya tenía, sino como a pararme y a seguir, fue la siguiente y espero que ustedes también les ayude, y fue: tu asignación la define tu adversario. Entonces, un indicio de tu propósito es tu enemigo. Entonces, es cierto que Satanás tampoco conoce tu propósito del todo, pero él también, así como tú, se da cuenta de para qué eres bueno, así que así mismo te va a mandar el adversario, ¿sí? Para que tú no cumplas lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, en mi caso, mi lucha casi siempre ha sido contra las finanzas, o si lo quieren poner más espiritual, contra Mamón. Entonces,
Pero eso fue como una reafirmación de que sí debía estudiar economía. Ahora, si digamos que su lucha también es contra las finanzas, pero no sé, no les gustan los números o no les va bien con los números, pues no significa que tienen que estudiar economía igual que yo. O sea, ese es mi caso personal, ese fue en mi vida. Ahora, no sé, por ejemplo, en su caso, digamos que su enemigo sea la división familiar. Entonces, de pronto su llamado está en llevar unidad a las familias, o de pronto que su adversario sea la tristeza, sea la depresión. Entonces, de pronto tu llamado está en llevar felicidad y llevar esperanza donde las personas creen que ya no existe. De pronto, el hecho de simplemente reafirmar cuál es tu adversario puede llegar a establecer mejor cuál es tu propósito. Entonces, bueno, al escoger la universidad, miré tres universidades diferentes, hablamos con mi mamá, miramos los pro, los contra de cada una. Bueno, finalmente me decidí por la Universidad Militar. Y entonces empecé a hacer todas las vueltas que se necesitan para entrar. Empecé por la entrevista. Bueno, en ese momento creo que fueron las palabras de Dios en mi boca, y literalmente, porque para mí yo no tengo un recuerdo de qué pasó en ese momento. Solo recuerdo que me preguntaban, pero yo no me acuerdo qué respondí. Bueno, llegó el momento de pagar la matrícula, Dios hizo un milagro. Y quiero contarles acá algo acerca de los milagros que a mí me sorprendió mucho. Y es que los milagros son para que las personas que están afuera y que todavía no creen, crean. Entonces, porque a los que ya creemos como nosotros, Dios nos trata por medio de procesos, no por medio de milagros. Ahora, cuando Dios permite que hayan milagros en nuestras vidas, es porque Él quiere que nuestra fe crezca. Es porque Él quiere que nosotros crezcamos en fe, y eso quiere decir que nuestra fe en esa área es bajita. Eso me pareció bonito y bueno, ha sido un entrenamiento durante este tiempo de hacer crecer mi fe. Bueno, cuando entré a la universidad fue algo espectacular. Dios me empezó a acercar las personas que iban a ser mis amigos, con los que iba a hacer los trabajos. Realmente, cuando entras con propósito a la universidad, entonces puedes disfrutar a pesar de. En mi caso, pues se lo contaba un día a Liz, era como si cada semana de ese primer semestre Dios me mostraba que esa era la carrera que debía estudiar, en el lugar que debía estudiar. Era como si para eso hubiese nacido. Solo para contarles una de tantas maneras de las que Dios me reafirmó que esa era la carrera, nos dan un libro, bueno, sí, como una cartillita del programa que estamos estudiando, y entre la cartilla vienen como las metas o propósitos que tiene esa carrera en especial con los jóvenes que están, o con los estudiantes que están entrenando en esa área. Entonces, uno de los objetivos que tiene la universidad hacia la economía es formar profetas en el área de las finanzas. Creo que me sorprendió muchísimo porque no es una universidad cristiana, no es una universidad que conozca de los ministerios ni que tenga la que revelación, pero usaba literalmente esta palabra, profetas, y eso me cautivó. O sea, fue como, wow, Dios, esto, o sea, es en el lugar donde debo estar porque va de acuerdo a lo que tú me has dado. Entonces, al entrar a la universidad y entender que es solamente una herramienta que me va a ayudar a llegar a cierto punto, es hermoso porque la puedes disfrutar. Puedes ser feliz mientras estudias. Puedes estudiar entendiendo que quieres cambiar el mundo, quieres cambiar del país donde estás, quieres cambiar las familias, quieres hacer de Colombia un mejor país. Entonces, aquí les doy ¿cómo decirlo? Un dato curioso de la economía. La economía mueve el mundo, literalmente. La política es como la cara que se presenta para que la gente esté pendiente de la política y no se fije tanto en la economía, pero realmente la economía es la que mueve el mundo. Eso sí, la política sin economía no existiría política, y la economía sin política no existiría economía. Listo. Entonces,
Ahora, para mí estar en la universidad no fue como algún día me la pintaron, que era un lugar monstruoso, donde era un lugar lleno de inmundicia, lleno de pecado, donde todo es gris, donde los profesores por ser cristiano te van a matar, o sea, no. O pues bueno, en mi caso no fue así. Sí hay cosas, o sea, yo no digo que no en todo lugar hay, no. Hay cosas que tú dices como, ay Dios, ¿por qué pasa esto? Pero no todo es así. Entonces, he aprendido a disfrutar la universidad, he aprendido a disfrutar la compañía de mis amigos, he aprendido a disfrutar lo que me enseñan, he aprendido a disfrutar las clases, he aprendido a disfrutar los profesores, he aprendido a disfrutar esos momentos de estrés, esos momentos de alegría, de enojo, de tristeza, esos momentos donde te llenan los nervios porque tienes que exponer un tema frente a todos tus compañeros. He aprendido a disfrutarlos, he aprendido a disfrutar esos momentos donde te toca trasnocharte para estudiar por los parciales, para entregar trabajos. Llegar a la universidad enfocado te permite disfrutar, te permite ver la vida como algo hermoso, te permite ser feliz mientras estás estudiando y no verla como una carga, sino como una oportunidad de avanzar. Entonces, su propósito, cuando ya lo tengan escrito, cuando lo tengan más claro, no es para que lo vivan dentro de 5 años o, no sé, dentro de 10, lo que sea, sino es para vivirlo aquí y ahora. No, tu propósito es como el reino. El reino es para vivirse aquí y ahora, pero también es para vivirse en esa era de justicia, paz y gozo. Así es tu propósito. Tu propósito es para vivirlo aquí y ahora antes de comenzar a estudiar y dentro de 5 años cuando termines y dentro de 10 cuando estés trabajando y tengas una familia a la cual sostener y dentro de 50 años cuando seas un viejito, también para ese momento es tu propósito. Tu propósito es para toda la vida, es para que lo ejerzas en todo momento y en todo lugar. En mi caso les cuento entonces cómo vivo mi propósito aquí ahora. Entonces con la plata que me dan, entonces la administro, pues no voy a poder aconsejar a los demás si yo misma no lo practico en mi vida, porque entonces sería algo hueco. Así que en mi caso entonces lo que me dan lo administro para que me alcance, para los buses, para las copias, para el diezmo y para ahorrar. En eso me tiene que alcanzar lo que me dan en el mes. Aún en decisiones simples de la casa, entonces, ¿compramos esto o mejor compramos esto? ¿Compramos esto ya o mejor esperamos a la próxima vez? ¿Esto realmente sí lo necesitamos o simplemente es un capricho que no se va a usar? Son cosas como muy básicas de pronto parecen, pero son cosas que en mi caso me entrenan para cuando esté en altos lugares pueda tomar también las mejores decisiones. Ya para terminar, les quiero leer resumido mi propósito, como Dios me lo entregó. La meta es escribirlo en 140 caracteres o menos para poderlo transmitir más fácilmente. Entonces, bueno, quedó así. Extender el reino de Dios en la tierra, dando libertad financiera al aplicar, enseñar y aconsejar sobre la correcta administración de las riquezas en la producción, distribución, consumo y acumulación de ellas. Bueno, esto que les acabo de mostrar de cómo Dios me guió a toda esta aventura, no es una fórmula mágica ni es una receta de inserte tal ingrediente tantas veces y luego revuelva. No, estos son simplemente tips que de pronto les ayuden, que de pronto les guíen a encontrar su propósito. En mi caso fue así, en su caso puede ser diferente, puede ser que tal vez ni les ayude, pero lo importante es que lo puedan ir según ustedes mismos, según el camino que Dios ha preparado para ustedes, ir encontrando su propósito. Dios es un Dios paciente y Él todo lo tiene bajo control, todo tiene su tiempo. Entonces, si digamos, no sé, acabas de salir de estudiar y no sabes qué hacer, o no estás seguro si lo que estás estudiando es lo que debes estar estudiando, Dios es un Dios paciente y Él tiene su tiempo. Y si te toca esperar un año, si te toca esperar un semestre para reafirmar lo que estás haciendo, va a ser de bendición. Por último,
Quiero que sepan dos cosas importantes. Primero, si algo tiene vida, tiene propósito. Si digamos no tienes claro tu propósito todavía, no te preocupes, porque si sigues con vida es porque sí lo tienes. Que no lo sepas aún es otra cosa, pero sí tienes propósito. Si tienes vida, tienes propósito. Y algo muy importante, lo más importante es que tú seas feliz. Muchos papás quieren que sus hijos sean doctores, sean ingenieros, sean abogados, no sé, sean diferentes cosas. Pero nuestro papá que está en los cielos, lo que más anhela que nosotros seamos, él es que él quiere que nosotros seamos felices. Dos cosas para terminar, y pues creo que ustedes ya los conocen, pero igual quiero recordárselos. Y es, sonríe, Cristo te ama, y ¿sabes qué? Jamás va a dejar de amarte, por eso jamás dejes de sonreír. Todo lo que hagas, hazlo con una sonrisa. Por último, invierte sonrisas, ahorra lágrimas, gana amigos, pierde enemigos. Total, sé feliz. Gracias. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/elplandelasedades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.